eh, está todo el mundo que vez es que hay una convocatoria de urnas en cualquier parte del mundo, hay un cambio radical. Eh, con apoyo de la gente joven. Sí. ¿La socialdemocracia está en caída libre tal y como parece? La socialdemocracia ha fracasado de manera, yo creo que incuestionable, en, eh, particularmente en la Unión Europea. Piensa que Francia es un país que tiene el estado más grande de toda la OCDE, tiene los impuestos más altos, tiene el supuesto estado de bienestar más potente de toda la OCDE y lleva cuatro décadas en estancamiento, no ha tenido un presupuesto equilibrado desde finales de los 70, los contribuyentes están asfixiados y descontentos y lo más importante, esa sociedad que aparentemente se supone que va a beneficiarse del estado de bienestar, la convierten en una subclase dependiente que también está descontenta. Entonces, el fracaso de la socialdemocracia es haber convertido el estado del bienestar en asistencialismo y eso genera un gran, gran eh, descontento social. ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchísimos votantes, y eso también ha sido un factor esencial en las elecciones norteamericanas, mm -hmm que también están hartos de eso que se llama lo políticamente correcto, en Estados Unidos lo woke, lo, como lo queramos llamar. Es decir, el, la sensación de asfixia eh, que en, en economías y en estados libres la libertad de expresión se ha eliminado o se está eliminando y que se está introduciendo la autocensura, la cancelación, el veto y... Por supuesto, otro, otro elemento muy peligroso que es la utilización de una, un impacto profesional a las personas que discrepan. Entonces, claro, pues resulta que, oye, si no se puede debatir si la Agenda 2030 está funcionando o no está funcionando, si la política energética de la Unión Europea es un fracaso o un éxito, si no se puede debatir si todo tiene que ser... Esto es lo que hay y, con, y por lo tanto te aguantas y cada vez se insulta más al que contribuye, se, se potencia la división y el odio y el enfrentamiento desde los poderes políticos de los ciudadanos, lo que termina es que hay el efecto péndulo, termina la gente por decir no y entonces prefieren adoptar a los partidos políticos que vayan a defender los intereses de los ciudadanos que no le están representando los partidos tradicionales, no porque no puedan, sino porque se niegan. El gran problema, en particular en la Unión Europea, es que los partidos tradicionales hayan abandonado eso que ahora se llama la batalla cultural, que no deja de ser nada más que defender tus valores y tus principios. Entonces, hay una reacción de, de los ciudadanos, de, de autodefensa. Me están, me está, se están sintiendo agredidos y por lo tanto buscan quien vaya a defender los valores tradicionales, que no son los, que no es ser antiguo sino los valores de respeto al discrepante de libertad. libertad de expresión es que es alucinante que tengamos que debatir la libertad de expresión, es alucinante ¿verdad? pero es que la libertad de expresión ha sido uno de los cinco factores más importantes para la decisión de los votantes en las elecciones norteamericanas. Lo va a ser también, vamos, la inmigración y la, y la libertad de expresión van a continuar siendo elementos esenciales en las elecciones en Europa también. Vamos a ver una cosa, a ver si te parece que esto también tiene que ver mucho con que la gente esté cambiando el voto. Eh, vamos a ver primero este vídeo. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Vamos a volver a ponerlo para que se vea que no hay ningún tipo de manipulación. Vamos a poder volver al vídeo, por favor. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Ustedes lo han escuchado, ¿no? Con nuestro invitado. Vale, pues ahora vamos a ver, este, vamos a ver esta noticia que ha salido esta semana pasada. Sí. Eh, Daniel, ¿ no crees que, que, que mucha gente está harta de que le mientan en la cara y que esto también tiene muchísimo más que ver de lo que ve los políticos. Sí. Claramente. Estás de acuerdo. Claramente. Que la gente está harta de que te mientan a la cara claro. o que te digan que hoy qué es esto para que me votes y al día siguiente, pero es que al día siguiente, no estamos hablando sí, sí, que, sí, que sí. se disimula con la ventana de Overton, sino sí, no, no. sí, no, no, al día siguiente te dicen, bueno, vale, que que no, que 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 vale que sí, pero que no. Claro. Esto influye mucho también en el desafecto a esta política tradicional que la gente votaba. Claro, porque eh, el ciudadano escucha a los políticos y asume Eh, que los políticos son personas honorables y, sobre todo, que son personas bien informadas que, cuando presentan una política, la han estudiado. Entonces, cuando dicen vamos a subir el gasto en miles y miles y miles de millones, pero no se preocupe usted que usted no lo va a pagar, lo va a pagar Daniel o el otro. ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, al principio, pues puede tragar con esa mentira, que es una de las mentiras más antiguas de la historia de la economía, uh -huh. la de decir que vas a gastar miles y miles de millones y que lo van a pagar los, el, el 0,01% de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la gente, poco a poco, va eh, perdiendo la paciencia. Al principio, como lo ha pasado... La gente pues reacciona como, bueno, no se da cuenta. Muchas veces no se da cuenta. Sí. Porque dicen, me han subido los impuestos, pero no se da cuenta porque lo que te han subido ha sido los seguros, lo que te ha subido ha sido el IVA de los alimentos o lo que sea. Entonces, como te han subido los seguros y te llega la factura del seguro, dicen, hay que ver cómo, que hay que ver la compañía, le echar la culpa a la, la compañía, compañía de seguros. claro. Sí, sí, claro pues. Pero claro, hay un punto en el que de repente la gente dice, pero un momento, que yo. No tengo nada más que mirar mi nómina y mirar mi, eh, mi, lo que pago de impuestos. Estoy pagando muchos más impuestos, no recibo mejores servicios y además se están endeudando mucho más. Entonces, es, es, el, es, una, es una estratagema que a veces funciona, pero por ejemplo, en Estados Unidos ha sido eh, devastador. Kamala Harris ha dicho, voy a gastar 1,5 billones más de dólares en programas de gasto público, etcétera, etcétera, y le voy a subir los impuestos a las grandes empresas y a los multibillonarios. Sí, sí, sí. Y la gente ha dicho, no me vuelves a engañar, porque en los cuatro años en los que has estado gobernando... A, la clase, a, los, a los salarios más bajos, que allí en Estados Unidos son 50.000 dólares o algo así, ya nos gustaría a nosotros, a los salarios más bajos les han subido dos puntos la fiscalidad, y claro, a los norteamericanos no, no les pasa lo que a los españoles. Yeah. A los norteamericanos les pagan la, la, la nómina en bruto y ellos pagan los impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú recibes tu nómina maravillosa en el banco y cinco minutos, 20 minutos después desaparecen, ¿eh? 7.500 dólares, 8.500 dólares, dices, no, no, no. Ya se deja de echarle la culpa al malvado empresario y a las empresas y le echas la culpa al que la tiene, que es el gobierno. Claro.